De acuerdo al informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el monitoreo de cultivos de coca, en el año 2009 fue cuantificada en 30.900 hectáreas. En los yungas de La Paz y el Chapare se registraron un leve incremento de 1% respecto a la gestión anterior. El cultivo de la hoja de coca es uno de los más importantes en la región de los yungas de La Paz. No solamente porque genera ingresos económicos, sino que se establece en suelos en los que otros cultivos no prosperan fácilmente. Otra de las ventajas significativas es que es un cultivo muy versátil. Cuando se suministra agua de riego o hay suficiente lluvia, se cosecha incluso hasta 3 veces al año. Sin embargo, varios estudios muestran que este cultivo está provocando la degradación muy severa de los suelos, particularmente en regiones que tradicionalmente no eran productoras de este cultivo. Lugares como Irupana, Circuata, Cajuata, Licoma Pampa, cuentan con parcelas de coca que incluso están pasando los límites altitudinales, como podemos observar en estas imágenes. El establecimiento del cultivo de la coca se realiza en áreas con mucha pendiente y suelos muy pobres, que para otros cultivos no son los apropiados. Se realiza la quema como práctica tradicional de habilitación de nuevas áreas de cultivo, y conocemos hoy en día que los impactos son negativos, principalmente el cambio climático que afecta a nivel global. Está cada vez más preocupante la degradación ambiental. Pero, ¿qué hacer con esta actividad como es el cultivo de la hoja de coca, del cual depende la economía de las familias?